María Orozco. Muchas gracias, podemos tomar asiento, los invitamos a ver un video. Bogotá contará con un sistema de transporte. El contrato de factibilidad podrá ser definido antes que termine. El nuevo sistema de transporte comprenderá 5 rutas. Se dio luz verde para que Bogotá construya una solución al transporte. El metro de Bogotá, a diferencia de otras ciudades, en esta etapa, es mucho más fácil. El gobierno nacional le dio prioridad a la construcción del metro de Bogotá. ¿El sistema metro de Bogotá será una realidad? Hubiéramos podido hacer un metro con la mitad de la capacidad, 3.000 millones de dólares. Hoy queremos contarles que cuando existe voluntad, los sueños son posibles. Que con perseverancia vencemos cualquier obstáculo. Que el amor por hacer es más grande que el afán por destruir. Hoy, Bogotá tiene metro. En 2016, con la llegada del alcalde Enrique Peñalosa, el metro fue una prioridad. Llegó la hora cero para el metro de Bogotá. Después de 24 alcaldes, 3 estudios e infinidad de promesas. Fueron muchos pasos los que debimos realizar para llegar hasta su adjudicación. Comenzamos con la creación de la empresa Metro de Bogotá, una entidad que se dedicó 100% a hacer realidad este proyecto, impulsando la estructuración técnica, legal y financiera que garantizara la transparencia y solidez necesarias para conseguir el respaldo de la nación y el apoyo de la industria y la banca internacional. Mañana será un día clave para el proyecto del Metro Elevado en Bogotá. El proyecto fue declarado de interés nacional. Así logramos conseguir la aprobación en el Consejo de Bogotá de las vigencias futuras por valor de 6,08 billones de pesos y se dio la firma del convenio de cofinanciación con el gobierno nacional, asegurando las vigencias futuras de la nación por un valor de 15,1 billones de pesos. Avanza con paso firme la primera línea del metro en Bogotá. Mediante convenio con el IDU, se dio inicio a la adquisición de 1.441 predios que se requieren a lo largo del trazado y se mejoraron las condiciones de vida de las personas que allí habitaban. Se establecieron convenios con las entidades prestadoras de servicios públicos para el traslado de redes y se iniciaron las pruebas de carga para reducir cualquier tipo de riesgo. Y hoy es un día histórico para Bogotá. Se abre de manera oficial la licitación internacional para el metro elevado de la capital. En la fase de precalificación se recibieron propuestas por 7 grupos internacionales constituidos por 23 empresas. Luego, en la fase de selección de la licitación pública internacional quedaron 5 consorcios en la recta final. Y finalmente, 2 consorcios presentaron sus propuestas económicas con todas las garantías necesarias que aseguran el mantenimiento de sus propuestas. Se conocieron hoy los nombres de los 2 consorcios enfrentados por la construcción de la primera línea del Metro para Bogotá. Metro Bogotá, de origen mexicano-español,
Repsol y APCA Transmimetro, de origen chino. Este ha sido un proceso transparente. Hemos estudiado detalladamente cada paso. Por eso hemos siempre informado a la comunidad y contamos con las licencias ambientales y la vigilancia de los entes de control para garantizar su ejecución. El transporte masivo que tanto necesitaban los bogotanos se vuelve realidad. Hoy se adjudica el consorcio que llevará a cabo la construcción del metro. Aseguramos el Metro Bogotá. Este es un paso gigantesco que le traerá felicidad a nuestra ciudad. Estamos haciendo historia y gracias a todos los ciudadanos podemos decir, a partir de hoy, Bogotá tiene metro. Buenos días, gracias por acompañarnos. Hoy es una fecha histórica para todos los que habitamos esta maravillosa ciudad. Hoy por fin pasamos de las intenciones a los hechos. Ya vimos en el video algunos de los 80 pasos que hemos superado para que hoy el Metro de Bogotá sea una realidad. Varias generaciones de capitalinos, incluyendo aquellos que, como yo, no nacimos aquí, pero que vivimos felices y agradecidos con Bogotá, llevamos más de 75 años esperando este momento. Y el anuncio lo harán hoy el presidente de la República, Iván Duque Márquez, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y el gerente de la empresa Metro de Bogotá, Andrés Escobar, que han trabajado incansablemente para hacer realidad este sueño de los bogotanos. Este momento histórico merece todos los honores, por eso los invitamos a ponerse de pie y entonar con mucho orgullo el himno nacional de la República de Colombia. Con lo que significa esta buena noticia y la emoción que nos da, con mucho entusiasmo hoy entonemos el himno de Bogotá.
Pueden tomar asiento, gracias. Hace un momento, todos los asistentes a este evento cruzamos por uno de esos vagones que nos ha permitido hacer un pequeño viaje por la historia de nuestras ilusiones. Desde 1942, cuando el entonces alcalde Carlos Sanz de Santa María promovió comprar terrenos para la construcción de un metro en la ciudad de Bogotá. Desde entonces han pasado muchos alcaldes, muchos presidentes y casi todos pensaron en algún momento que Bogotá necesitaba un metro. Sin embargo, por diferentes motivos, los proyectos nunca se concretaron. El actual alcalde, Enrique Peñalosa, desde sus planteamientos de campaña tenía el mismo propósito, que Bogotá tuviera un metro. Aunque, como él mismo lo ha repetido en diferentes ocasiones, nunca pensó que sería tan difícil. Pero bueno, para lograr cumplir con este compromiso, el alcalde Peñalosa nombró como gerente de este reto a Andrés Escobar, al que invito. Andrés Escobar, a quien invito hoy para que sea él quien haga el anuncio que Bogotá espera hace más de 70 años. ¿Cuál es la empresa ganadora para la construcción y operación de la primera línea del metro de Bogotá? Señor gerente, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Inés María, por esa introducción. Señor presidente de la República, Iván Duque, señora vicepresidente Marta Lucía Ramírez, señora ministra Ángela Orozco, señor alcalde Enrique Peñalosa, señores miembros de la Junta Directiva de la empresa Metro aquí presentes, señores representantes de los bancos que financian el proyecto, el BID encabezando, el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones, señores representantes de la Financiera de Desarrollo Nacional, que nos acompañaron en estos años en el proceso de estructuración, juntos con las firmas Durán Osorio, Garrigues, como estructuradores legales, KPMG y Structure como estructuradores financieros, y Sistra de Francia, Ingetec de Colombia, que fueron los diseñadores del proyecto dentro de la estructuración. También saludamos a los señores representantes del grupo evaluador de Confirma SAS, que realizó un trabajo muy arduo en los últimos días para evaluación de las propuestas. También saludo desde luego a todos mis compañeros del gabinete del distrito, a los gerentes y a todos los demás invitados que están ahí aquí con nosotros, y particularmente a los medios de comunicación que nos siguen y nos ayudan con este proceso. Sí, tengo hoy la honrosa tarea de comunicarles, señor presidente, señor alcalde, el resultado final de un proceso de selección del concesionario que se va a encargar de construir, de proveer los equipos, los trenes y de operarlos durante 20 años. Podemos decir que esta historia comenzó, como lo recordaba hace un momento Inés María Sabaraín, desde el año 42, hace 77 años, pero no habría tiempo de recordarlo. También podríamos recordar que todas las campañas de alcalde, las 9 alcaldes de elección popular que han pasado por el puesto de alcaldes, han tenido que ver, han prometido, han trabajado de alguna manera por sacar adelante el Metro Bogotá. Pero no vamos a referirnos a todo eso, vamos a contarles cómo llegamos, señor presidente, señor alcalde, al día de hoy. Tenemos que reconocer que este proyecto recogió estudios que se hicieron en el pasado. El alcalde Samuel Moreno incluso alcanzó a hacer los estudios que determinaron el corredor del metro. Ese corredor del metro es el mismo que adoptamos unos años después. Gracias a ese trabajo, la siguiente administración pudo realizar los estudios de suelo de ese corredor y proveer una información valiosísima para el diseño del proyecto. Información que, entre otras, alimentó mucho el estudio de alternativas que nos vimos obligados a hacer al principio de la administración, porque por motivo de la devaluación del peso colombiano, que en ese momento fue del 52%, fue necesario hacer esa comparación, y gracias a los estudios de suelo fue posible identificar las tecnologías que habría que aplicar y los costos que tendría cada una de esas tecnologías. Gracias a todo eso, entonces, en el 2016 pudimos dar ese gran paso de seleccionar la mejor opción para Bogotá, incluyendo la localización del patio taller, cada una de las 16 estaciones, la integración con Transmilenio,
que es fundamental para que el metro pueda dar sus beneficios, para que pueda movilizar todo su potencial de 1 millón largo de pasajeros al día. Ese proyecto quedó estructurado en el año 2016 y el gobierno de entonces, con el presidente Santos a la cabeza y el Consejo de Bogotá, pudieron aprobar las vigencias futuras y el metro quedó garantizado financieramente, por primera vez. Además, esos recursos de 22 billones de pesos que serán entregados a la empresa Metro en un plazo de 30 años, son los que nos permitieron, acto seguido, ir a los bancos multilaterales, señor presidente, a finales del año 2017, a presentar el proyecto, a pasar los exámenes que usted como funcionario que hizo una larga carrera en el BID, sabe cómo son de exigentes esas evaluaciones. Tuvimos 6 misiones que vinieron a Bogotá a evaluar el proyecto, en lo técnico, en lo financiero, en la sostenibilidad ambiental, socioeconómica, etcétera. Después de ese proceso, recibimos por suerte la aprobación de los 3 directorios, de los 3 bancos aquí presentes, que tuvieron a bien, pues, después de la evaluación, aprobar los primeros créditos. Y pudimos entonces, ahí sí, no antes, abrir el proceso de selección, acto que ocurrió el 6 de agosto del año pasado. Ese proceso de selección tuvo 2 etapas, como todos ustedes saben. La primera fue la preselección. En esa etapa, el grupo de participantes interesados se decantó fuertemente. Hasta ese momento teníamos en Bogotá 115 empresas haciendo presencia, haciendo estudios con interés en proponerse. Cuando abrimos el proceso de selección y conocieron que era una concesión, señor presidente, señores miembros de la mesa, del estrado, en ese momento los 115 participantes se redujeron a poco más de 70, porque muchos de ellos no querían entrar en un proyecto que implicaba quedarse operando el metro por 20 años, porque es una obligación fuerte, es una exigencia fuerte. El grupo se decantó y abrimos el proceso de precalificación. Muchos intentaron entrar, 7 grupos pasaron con 32 empresas. Ya habíamos pasado de 115 a 32. Ese grupo fue evaluado en su momento en sus capacidades técnicas por experiencia, legales y financieras. Y de ellos, 6 pasaron adelante. Con ese grupo abrimos ya, señor presidente Duque, con su apoyo y el de todo su gobierno, la última etapa, la de la licitación final. En ese proceso, el grupo se continuó decantando. En ese proceso, conocieron ellos lo que técnicamente se llama la matriz de riesgos, que fue aprobada por el COMPES bajo su liderazgo y el ministro Carrasquilla y la ministra Orozco a la altura del mes de abril. Y con esa matriz de riesgos, en donde se les asignó una gran responsabilidad en el manejo de las contingencias, a quien resulte ganador, se retiraron algunas compañías más. Pareció una exigencia para algunos de ellos, tal vez superior a lo que están acostumbrados en otros contratos, en otros países, en otras ciudades. Y el grupo continuó decantándose. Y pues llegamos a la última etapa, a la licitación que se abrió en este mismo sitio el 28 de junio con el liderazgo del presidente Duque y su equipo, y que terminó el día de ayer. Ese proceso produjo un avance previo que se concretó en la presentación de ofertas de 2 grupos el pasado 3 de octubre. Acto seguido, como lo prevé el reglamento, un reglamento que es conocido por todos desde el año 2017, procedimos a hacer la evaluación de esas propuestas, tanto en el cumplimiento de los requisitos legales, que tienen que ver con la capacidad jurídica de presentar la oferta, en la presentación de las pólizas y las garantías que dan cuenta de la seriedad y el compromiso que adquieren para llegar hasta el final del proceso. Eso fue evaluado rápidamente y nos permitió, señor presidente, enviar esta evaluación con esa recomendación a la banca multilateral para recibir la no objeción. Usted sabe, señor presidente, qué consiste eso. Son 3 bancos, 2 en Washington, otro en Europa, evaluando el informe de evaluación que preparamos con nuestro equipo asesor. Y tuvimos la suerte, una vez más, y tengo que hacer el reconocimiento, de que tuvimos respuesta en horas o días y pudimos, como ya sabemos, adelantar el proceso. Y eso es en mucha medida gracias al apoyo que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo. En todos nuestros cronogramas
consignamos 7 días hábiles, que son casi 2 semanas, para que nos dieran la no objeción a todos los informes que debimos presentarles, que fueron más de 12 de informes. Y en ninguna de las ocasiones el banco se tomó los 7 días, en ninguna. Y fue reduciendo el periodo de respuesta hasta días y horas, como sucedió el día de ayer. Y gracias a eso, señor presidente, entonces, ayer que recibimos la no objeción de los bancos, pudimos dar paso al momento más esperado por todos nosotros, que representa el final del proceso, hacer la adjudicación. En horas de la tarde, después de recibido y conocido el informe de los bancos, hicimos, repito, como lo ordena el proceso que tiene reglamento internacional, supranacionalidad, hicimos la publicación en la página de Naciones Unidas, en las páginas de los bancos y desde luego también en el SECOP, en la plataforma de contratación pública colombiana que tiene toda la trazabilidad y toda la documentación del proceso a disposición de todos quienes participaron y de todos quienes quieran revisar el proceso. Allí encontrarán ustedes, de hecho ya algunos periodistas acuciosos lo hicieron, el documento con la adjudicación y ya se anticiparon a la noticia que queríamos darle, porque pues esto es transparente, está, repito, desde ayer el acto publicado en todo el mundo en varias páginas web. Entonces, así, señor presidente, me complace mucho informarle que después de 15 meses de este proceso, después de haber interactuado con estos grupos, después de haber enviado 561 mil documentos, es una cifra que repito porque pueden creer que estoy equivocado, 561 mil documentos fueron descargados por los participantes de esta licitación en los 15 meses. Después de ese proceso tan arduo, no exento de contingencias judiciales, jurídicas, podemos, señor presidente, señor alcalde, señores miembros del gobierno, llegar al día de hoy y informarles que procedimos a adjudicar el contrato de concesión para construir y operar el Metro de Bogotá por los siguientes 20 años al grupo conformado, al grupo denominado APCA Transmimetro, conformados por la firma CHEC y CIAN, originarias de la China, con proveeduría de la CRRC de Brasil y Bombardier, compañía canadiense española. Con ese grupo, procederemos a firmar el contrato en los próximos 45 días y a iniciar las obras. Por parte de ellos, el cronómetro comienza en el segundo trimestre del año entrante. Muchas gracias a todos ustedes, señores del Gobierno Nacional, y a todos los asistentes por acompañarnos en este día tan especial. Muchísimas gracias, Andrés Escobar, por esta gran noticia, gerente del Metro de Bogotá, que es ya hoy una realidad. Con este anuncio, esos deseos se convierten en realidad. El Metro de Bogotá llegó luego de un proceso complejo y lleno de dificultades. Las garantías económicas y el proceso han sido ampliamente respaldados. Por ejemplo, la calificadora de riesgo Fitch Ratings reafirmó por tercer año consecutivo a la empresa Metro como triple A, lo cual garantiza que puede cumplir con las obligaciones que proyecta para construir y operar la primera línea del Metro de Bogotá. Pero además ha recibido el respaldo de la banca internacional. Justamente Luis Alberto Moreno, presidente del BID, nos ratifica en el siguiente video esas garantías y ese respaldo. Hoy se cumple un hito muy importante en el desarrollo de la primera línea del Metro de Bogotá. Y es que después de 6 décadas de debate y de ilusión, esta obra emblemática para el futuro de Bogotá empieza a ser una realidad. Y sin duda no ha sido fácil, los proyectos transformadores nunca lo son. Pero el Metro de Bogotá no solo se ha estructurado bajo los más altos estándares internacionales de calidad,
también debe convertirse en un referente de transparencia en los procesos de rendición de cuentas en cada etapa de la construcción. Y desde el BID, al lado de nuestros socios como son el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones, y por supuesto, con el gran apoyo del Gobierno Nacional y de la Alcaldía de Bogotá, hemos unido esfuerzos para superar los retos propios de una obra tan compleja y ambiciosa. Y lo hemos hecho con entusiasmo y con convicción, porque sabemos que el metro va a reducir los tiempos de transporte y las emisiones de carbono. Pero también porque estamos convencidos que en su esencia el metro es apostarle ante todo a la inclusión, a la convivencia y a mejorar la calidad de vida de todos quienes habitan esa maravillosa ciudad de Bogotá. Ratificando su respaldo al Metro de Bogotá. Y es que luego de muchos intentos, compromisos incumplidos y frustración para los ciudadanos, el metro llegó. Bogotá tiene metro. Y el alcalde que le cumplió a los bogotanos es Enrique Peñalosa, para quien pido un aplauso y a quien invito a dirigirse a los bogotanos. Señor alcalde. Señor presidente Iván Duque Márquez, muchas gracias, presidente. De verdad, de todo corazón, en nombre de todos los bogotanos presentes y futuros, gracias. Señora vicepresidente Marta Lucía Ramírez, señora ministra de Transporte Ángela María Orozco, Andrés Escobar, gerente de la empresa Metro, señores viceministros y representantes, otros representantes del Gobierno Nacional, María Paula Correa, secretaria general de la Presidencia de la República. Ahora creo que es otro cargo, más elegante todavía, pero bueno. Gracias por toda la ayuda. Honorables concejales de Bogotá, Carolina Villegas, Diego Devia, también aquí el doctor Diego Molano. Qué gusto, otros concejales, muchas gracias. Señores representantes de la banca multilateral, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Europeo de Inversiones, secretarios, supersecretarios, super equipo de estrellas aquí, mil gracias, de verdad, superestrellas, gracias, gracias. Señor general Hubert Penilla, también todos nuestros agradecimientos. Señor brigadier general Marcos Evangelista Pinto, señores miembros de la Junta Directiva y funcionarios de la empresa Metro, Denise, mis hijos Renata y Martín, y a todas y a todos ustedes. Hoy es un día histórico, es un día de fiesta para Bogotá. Hoy es un día que será recordado, es un hito. Yo quiero agradecer al presidente Santos y al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y al director de Planeación, Luis Fernando Mejía, su apoyo en los inicios de este proyecto. Gracias. Y quiero agradecer de verdad, de corazón, con todo el alma, presidente Duque, por haber hecho este proyecto realidad. Muchas gracias. Y no solo el proyecto Metro. El proyecto Metro, no por iniciativa de Enrique Peñalosa, como algunos sospechan, tiene incorporado un ingrediente que es un requisito para que funcione bien el proyecto, es un requisito de los diseñadores, que son las troncales alimentadoras. Y esas troncales se las agradecemos totalmente, además, al presidente Duque, que es un proyecto de más de 5 billones de pesos de inversión. Gracias, presidente. Por cuenta de esas troncales tenemos como 400 mil pasajeros diarios adicionales. Quiero agradecer a todo el equipo del Gobierno Nacional, vicepresidenta, vicepresidente Marta Lucía Ramírez, ministro de Transporte Ángela María Orozco, al ministro Alberto Carrasquilla, pero que no está acá, pero que nos ayudó tanto, a María Paula Correa. Realmente, yo como que todavía no me la creo,
Este proyecto se nos murió como unas 15 veces, asombroso porque se moría del todo, y resucitaba con unos esfuerzos, obviamente resucitaba gracias a salvadores y una salvadora como Beatriz Arbeláez, aquí bravo Beatriz Arbeláez, nuestra secretaria de Hacienda, ¿no? Realmente, yo como que todavía hasta que no estaba aquí esta mañana, anoche, no me quería, porque realmente fue muy duro, no fue un proceso fácil, fue un proceso muy complejo, muy difícil, muy largo, no fue algo como de rutina, no. Acá hubo una infinidad de situaciones nuevas, acá están nuestros consultores jurídicos y financieros que saben de qué estamos hablando. Quiero agradecer a nuestros concejales y al Consejo de Bogotá por la ayuda que nos dieron, fue crítica. Además, siempre es bueno recordar, aquí este proyecto tuvo toda clase de enemigos que hasta el día de hoy han estado buscando cómo dejar a Bogotá sin metro. Una serie de personas con intereses pequeños, con visión pequeña, que se vieron cómo buscaban atravesarse a este proyecto y nuestros concejales tuvieron que enfrentar dificultades y incluso cuestionamientos legales de todo tipo, de manera que yo agradezco a los concejales que nos dieron ese apoyo. Agradezco al Banco Interamericano de Desarrollo, a Luis Alberto Moreno, al Banco Mundial, al Banco Europeo de Inversiones, por supuesto, Andrés Escobar. Aquí, bravo Andrés. Su hija Gaby, felicitaciones. Tienes una estrella aquí. De verdad agradezco al equipo del distrito, Beatriz Arbeláez, Dalila Hernández, nuestra secretaria jurídica, Juan Pablo Bocarejo. Juan Pablo Bocarejo, nuestro secretario de movilidad, un súper secretario de movilidad. Janet Mantilla, nuestra directora del IDU, del equipo IDU. El IDU, además, que ha estado comprándonos los predios. Gracias, gracias por todos. Porque aquí el metro tiene toda clase de ramificaciones con todas las entidades del distrito, aunque parezca asombroso, por ejemplo, para temas con el acueducto, que tienen que ver con mover tubos para un lado, para el otro. En fin, quiero realmente decir que este es un equipo, un trabajo de equipo, pero que obviamente hoy, este momento histórico y para el futuro, que Bogotá se lo agradezca de verdad, presidente Duque. Muchas gracias. Y quiero decir, aquí estamos hablando de un proyecto que se lo ganan, bueno, lo hacemos con los chinos. Son unos expertos en hacer metro, han hecho como más de mil kilómetros en los últimos 10 años de metro. Nosotros vamos a ser los primeros 24 aquí. Pero lo que es cierto es que, aunque son los chinos, el 70% de el costo del metro es gasto local aquí en Bogotá, como 9 billones de pesos que van a generar decenas de miles de empleos para cientos de miles de familias bogotanas. Empleo para Bogotá, prosperidad económica para Colombia, porque 9 billones de pesos del metro son gasto local para el progreso, para el fortalecimiento técnico, para la generación de empleo para nuestra ciudad. Y quiero también, ya que estamos acá, recordar, aquí tenemos a nuestra superdirectora del IDU. El IDU va a dejar contratados, sin incluir las obras por APP, que también vendrán, más de 15 billones de pesos en obras vamos a dejar contratados. 15 billones. Pongámosle cualquier multiplicador a ese proyecto. Eso es algo monumental. Y vuelvo a agradecer aquí va nuestra directora del Catastro, Olga Lucía, que además como que está ahora desertora para el Gobierno Nacional. Pero el trabajo de Catastro, por ejemplo, o de María del Pilar Grajales, nuestra jefa de compras del IDU, es crítico.
Yo quiero decirles que los procesos de compras de predios del distrito para todos estos proyectos representan más de 4 billones de pesos en compras de predios. Esto es un trabajo gigantesco para el progreso de la ciudad. Muchas personas ayudando a esta ciudad. Entonces, también es interesante y quiero señalar que para mí emocionante que precisamente el 15 de octubre, hace poco, hace 20 años de 1999, inauguramos Transmilenio. Hace aquí Transmilenio, con todas las controversias que genera, algo debe tener de interesante, porque ha sido copiado en más de 300 ciudades del mundo. Todos los alcaldes, todos y cada uno de los alcaldes que han venido después de que lo creamos, lo han ampliado, todos lo han ampliado. Con Transmilenio, por primera vez, los ciudadanos pudieron ir más rápido cuando iban en transporte público que en carro. También hace 20 años hicimos las ciclorrutas, que ahora movilizan más de 7% de las personas que van al trabajo. Ahora también hicimos el Transmicable y ahora con el presidente Duque este hito de la ciudad. Que quiero señalar aquí es un metro que se hizo con base en la técnica. Aquí había unas discusiones un poco tropicales sobre si el metro es subterráneo o elevado. El metro se hace no como dice el alcalde, estamos en un país serio, con instituciones, donde el gobierno nacional es dueño de más del 70% de este proyecto. Aquí no se hace un metro como le gusta a un alcalde. Este es un proyecto demasiado serio con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano, con el Banco Europeo de Inversiones, son los expertos. Cada detalle de ese metro se hace por arriba, por abajo, de una manera o de otra, como lo decidieron unos expertos, que además fueron contratados por la Financiera de Desarrollo Nacional, que también aquí nos acompaña hoy. Este metro además era especialmente agradable, un metro elevado va a permitir disfrutar de nuestra ciudad, permite que sea mucho más, mayor la sensación de seguridad. Y además tenemos en Andrés Escobar a uno de los principales expertos en renovación urbana en América Latina, porque la idea es que no solamente sea un proyecto de transporte, sino un proyecto de mejoramiento de ciudad que va a generar todo un proceso de creación de espacios públicos peatonales, de nuevas edificaciones y en general de mejoramiento de las 9 localidades por donde pasa el metro. 9 localidades. El metro, como ustedes saben, es un metro además profundamente social, que viene de los sectores más populares, que está diseñado para atraer a los ciudadanos de Soacha con la troncal alimentadora Ciudad de Cali, que nos financió el presidente Duque, que trae a los ciudadanos de Bosa, de Kennedy Occidental, va primero por la avenida Villavicencio hacia el oriente hasta la avenida Primero de Mayo, donde toma a la izquierda, sube por la avenida Primero de Mayo hasta la NQS, en la NQS toma un pequeñísimo tramo hacia el norte y luego sube por la calle Primera hasta la Caracas y luego aquí, junto a donde estamos, dentro de 5 años estaremos viendo pasar el Metro Rojo de Bogotá. Entonces, me da mucho gusto decirle a los ciudadanos de Bogotá que celebren, que celebremos todo lo que se viene. Hemos dicho que parecía imposible evitar la quiebra del CIP, que tenía una deuda de 2,7 billones con los bancos y estaba a punto de dejar a la ciudad sin transporte público. Lo sacamos adelante. Parecía imposible la descontaminación del río Bogotá, y logramos el cierre financiero, los convenios y está todo listo para que el próximo alcalde inicie la licitación para hacer la descontaminación total del río Bogotá.
Parecía imposible acabar con las filas en los hospitales. Parecía imposible acabar con el horror del Bronx. Y allí prospera un proyecto maravilloso dentro de los lineamientos del presidente Duque, el Bronx Industria, el Bronx... hasta se me olvidó. El Bronx Distrito Creativo. Es que es un momento muy emocionante. Entonces... Y quiero terminar señalando, gracias, que este proyecto es una expresión de confianza en Colombia impresionante. Era muy difícil lograr estas propuestas, y en el presidente Duque y en la democracia colombiana. Andrés lo dijo, pero él es tan técnico que tal vez no lo enfatizó suficientemente. Porque yo hablé con varios embajadores que nos dijeron que así ellos no participarían. ¿Qué es lo que tiene este metro distinto? Tiene muchas cosas distintas. Por ejemplo, en el diseño, a diferencia de otros metros elevados que tienen el acceso desde las aceras y generan deterioro en las aceras, acá van a edificios paralelos, de manera que hace que las estaciones sean más angostas, que hagan menos sombra y que además... el acceso sea por espacios adyacentes y no por espacio público. Pero tiene algo muy interesante, que la verdad, confieso aquí, el doctor Andrés y su junta y sus expertos nos hicieron sufrir un poco, porque exigimos que el metro no solamente tenía que ser construido, sino operado durante 20 años. Operado durante 20 años. Entonces... pero más grave aún, 70% de los pagos que se van a hacer en, no en dólares, no en yenes, no en euros, sino en pesos colombianos. Entonces, imagínense ustedes el grado de confianza que tiene que tener la comunidad internacional para comprometerse en un proyecto a prácticamente 30 años, no solo construirlo, sino operarlo, y saber que aquí en Colombia y en Bogotá va a haber las instituciones que les van a cumplir con todos los pagos y que va a haber un manejo económico responsable, porque tenemos las instituciones que garantizan que haya un crecimiento sostenido. Entonces es un compromiso a 30 años con Colombia, con nuestras instituciones, con nuestra democracia. A 30 años, 70% del pago en pesos. Es una expresión de confianza en nuestro país y en nuestro futuro, y eso en gran medida se le debe a lo que está generando el presidente Duque y el gobierno nacional. Tenemos una democracia que funciona, tenemos una ciudad que progresa, tenemos universidades formidables. Aquí, mientras estábamos aquí reunidos haciendo este anuncio, pasa una manifestación a pocos metros de aquí con decenas de miles de personas protestando. Nuestra democracia funcionando, nuestra democracia en acción. Tenemos una ciudad en la que ya más de la mitad de los hogares son de dos personas o menos. Un POT en donde por primera vez no se exigen estacionamientos por cada apartamento, porque ahora hogares pequeños, personas que se movilizan en transporte público y en bicicleta, cuando necesitan un carro para salir de paseo lo alquilan y el resto se van a movilizar en transporte público. Es una ciudad moderna, avanzada. Estamos entrando a una etapa nueva del desarrollo colombiano. Bogotá hoy tiene un ingreso per cápita de $12,000. Si nosotros crecemos al 4% anual, y estoy seguro que eso va a ser posible, además con todas las obras gigantescas que dejamos andando, en 20 años vamos a tener un ingreso per cápita que es prácticamente igual al de Portugal. El metro es un símbolo de nuestro ingreso a otra etapa del desarrollo, a la etapa de la economía naranja, de la creatividad, del deporte, de la cultura. Una sociedad que ya no simplemente está preocupada con sobrevivir, sino convivir cada vez mejor, cada vez más civilizadamente, cada vez más felizmente. De manera que a todos los que tuvieron que ver con este logro, que insisto, fue muy difícil,
Seguro que estoy dejando a muchos por fuera. Aquí está Raúl Buitrago, otra superestrella de nuestra alcaldía. Mil gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias, señor presidente Duque. Gracias. Gracias a todos los bogotanos. Aquí estamos progresando todos juntos. Más allá de nuestras diferencias, estamos avanzando. Aquí arrancamos, arrancamos, porque de manera que toca subirse al metro con los chinos, arrancamos. Gracias, presidente. Muchas gracias al alcalde Enrique Peñalosa. Gracias. Gracias, alcalde, por insistir, por no desistir, por hacer que el metro sea hoy una realidad. Bien, el Gobierno Nacional respaldó y acompañó todo el proceso del Metro de Bogotá y aportará el 70% de los recursos económicos. Desde luego merece todos los reconocimientos y un gran aplauso. A continuación se dirige a ustedes el señor Presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez. Muy buenas tardes a todos ustedes. Es un verdadero honor para mí estar en este hecho histórico para Colombia y para Bogotá. Mi saludo especial, querido alcalde Enrique Peñalosa. Mi felicitación a usted y a todo su equipo. De verdad que se merecen miles y miles de aplausos por lo que han hecho por nuestra ciudad. Muchas, muchas gracias. Gracias, doctor Andrés Escobar. Gracias por su diligencia, por su trabajo, por su compromiso. Gracias, querida vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Gracias, ministra Ángela Orozco. Gracias a todo el gabinete del gobierno distrital. Mi saludo muy especial a todos los secretarios, secretarias. De verdad, mi reconocimiento. Mi saludo también a los hijos de Enrique, Denise, un saludo especial para ustedes. Los compañeros del Gobierno Nacional, los concejales, doctor Palacios, doctor Diego, doctor Devia, mi saludo también con muchísima gratitud. Juan Camilo Hostos, nuestro viceministro de Transporte, mi saludo especial. A Jonathan del DNP y también a Adriana Mazuera del Ministerio de Hacienda. Querido Enrique, yo quiero decirle lo siguiente, alcalde. Usted hacía un recuento de muchas de las cosas que se han hecho por la ciudad. Yo quiero hacerle usted un reconocimiento. Y es que en la vida pública hay personas que ni hacen ni dejan hacer, pero hay personas que se dedican a hacer sin estar pensando en las pequeñeces de la política. Y usted lo decía ahora, hoy los bogotanos recordamos las ciclorrutas, hoy los bogotanos recordamos Metrovivienda, hoy recordamos Transmilenio, la red de bibliotecas, recordamos lo que usted hizo en la transformación del sector de la salud hace 15, 16, 17 años. Hoy nos sentimos también contentos de verlo usted dejar un nuevo hito en la ciudad y es el Metro de Bogotá. Aquí no hay carreta, acá empieza el verdadero metro anhelado por una ciudad durante décadas. Durante décadas. Y me complace trabajar en equipo. Me complace que el Gobierno Nacional trabaja con Bogotá con el propósito de servirle a todos los habitantes de la ciudad. Esta es una obra emblemática. Son más de 22 billones de pesos en todo lo que es la estructura de financiamiento y la combinación de fuentes. Son 23.9 kilómetros. 16 estaciones, 9 localidades que se van a beneficiar y que además viene acompañado de 2 grandes troncales que le dan sostenibilidad al proyecto Metro,
pero que mejoran estructuralmente la calidad de vida de los ciudadanos, recortando sus trayectos y, ojo, acompañado también de 8 grandes megaestructuras que van a ser de desarrollo urbano en beneficio de toda la ciudad. Eso hace que este sea un proyecto emblemático y único, y sea esta la ocasión para mostrar lo que se logra hacer cuando se trabaja en equipo. Aquí ya no hay más discusiones bizantinas de si es por abajo o es por arriba. Aquí ya hay un proyecto de metro con el acompañamiento del Banco Mundial, del BID, del Banco Europeo de Inversiones, que además ha demostrado confianza en Colombia abriendo su primera oficina en América Latina en nuestro país. Y lo hace porque hay confianza y lo hace porque además tiene un proyecto de esta magnitud para transformar la vida de miles y miles de ciudadanos, de millones de ciudadanos. Y quiero decirle, alcalde, que ese trabajo va mucho más allá del financiamiento. Es cierto, el Gobierno Nacional va a financiar el 70%. Es más, aquí ya se acabaron esos cartones de cheques que se entregaban en el pasado por el Gobierno Nacional. Aquí estamos es adjudicando una obra que inicia su construcción en los próximos meses. Y eso es una demostración clara de trabajo ejecutivo. Me alegra además, alcalde, que con usted estamos trabajando en los proyectos de megacolegios. Hace unas semanas estábamos con usted lanzando el Colegio Bicentenario de la República de Colombia, acompañados también por la ministra de Educación, exsecretaria de Educación de Bogotá, María Victoria Angulo. Estamos trabajando en los senderos de la ciudad. Estamos trabajando también en el Distrito Naranja. Estamos trabajando en la modernización del sistema hospitalario. Estamos trabajando también en la seguridad, General Hoover. Usted sabe que en este año, Jairo, mi saludo también especial, hemos logrado ampliar el pie de fuerza en la ciudad. Y oiga, mi alcalde, usted no se le olvidó decir una cosa muy importante que tenemos para mostrarle a Bogotá, y es que este será el año de menos homicidios en esta ciudad en más de 40 años. Y eso se debe también al trabajo compartido entre el Gobierno Nacional y el Distrito. Usted, alcalde, con el trabajo de nuestros héroes de la policía, este año va a dejar una tasa de homicidios en la ciudad muy cercana a 11 por cada 100.000 habitantes. Nuestra meta en el gobierno es dejarla en un dígito al final de nuestro gobierno y seguir esta senda, porque esto ha sido un trabajo también del Gobierno Nacional y el Gobierno Distrital. Me alegra el proyecto del Transmicable. Usted le mostró también a la ciudad que podemos llevar calidad de vida a distintas localidades, y el Ministerio de Transporte ha estado apoyando todos estos esfuerzos, y ahora queremos avanzar en el proyecto de la LO, en el proyecto de Accesos Norte, proyecto que nosotros desde el Gobierno Nacional estamos involucrados pensando en el beneficio a todos los bogotanos. Quiero agradecerle a todo su equipo, porque hemos podido trabajar con todos y cada uno. Aquí no hay consideraciones ni ideológicas, ni políticas, ni pequeña política. Acá se sienta el Gobierno Nacional con el Gobierno Distrital a definir qué es lo que le sirve a la ciudad y en cuánto tiempo rápidamente lo podemos convertir en un hecho, como lo estamos haciendo hoy con el proyecto Metro. Mi felicitación a todo el equipo de gobierno de la ciudad de Bogotá. Muchísimas gracias. Y querido alcalde, yo también quiero decirle algo. La transparencia con la que se ha llevado este proceso. El Gobierno Nacional ha cumplido con el financiamiento. El Gobierno Nacional ha estado presente con los compromisos de carácter financiero y técnico y el acompañamiento del Ministerio de Transporte. Pero, doctor Andrés, usted lo ha dicho y quizás usted estuvo muy tímido. El proceso que se ha llevado a cabo para esta adjudicación, con el acompañamiento de 3 organismos multilaterales, con el acompañamiento especializado de los organismos de control, le da una prenda de garantía a toda la ciudad. Que ahora no vengan argumentos pueriles o anodinos para tratar de ir en contra de esta iniciativa. Esta iniciativa hoy se adjudica y lo que queremos es que sea realidad y no más discusiones pequeñas,
pensemos en grande, y el Metro de Bogotá es pensar en grande porque es darle a los bogotanos un anhelo que se materializó gracias al esfuerzo de una administración distrital y de una administración nacional. Y déjenme cerrar con esto. Yo quiero hacerle un llamado también a la ciudadanía. Necesitamos que todos sintamos amor por esta obra. Ya no más discusiones. Todos tenemos que preocuparnos a partir de hoy en que las obras se ejecuten a tiempo, que las obras vayan embelleciendo la ciudad, que vayamos viendo cada peldaño como un éxito colectivo. Ya no más discusiones tontas y torpes. Ya no más esas ideas del pasado donde si una buena idea pertenece a un contrincante político, entonces hay que destruirla por el solo hecho de construir un discurso pugnaz de carácter político. Yo creo que hoy es un hecho de celebración para todos los bogotanos y para toda Colombia. Hoy todos tenemos que caminar en el mismo propósito, y es que en los próximos años tengamos el Metro de Bogotá, nos sintamos orgullosos del Metro de Bogotá, nos apropiemos del Metro de Bogotá y celebremos una obra que representa desarrollo, empleo, generación de oportunidades y competitividad. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al señor presidente de la República. Gracias por su apoyo, por su respaldo al Metro de Bogotá. Les pedimos a todos los asistentes y a la prensa que nos acompañen, que permanezcan con nosotros mientras el señor presidente y su comitiva se retiran. Gracias por estar con nosotros en este día histórico. Pronto iniciarán las obras. Durante meses tendremos, sin duda, que cambiar alguno de nuestros hábitos, quizás los lugares por donde nos movilizamos, pero todo eso va a valer la pena. En unos años tendremos la oportunidad de utilizar uno de los sistemas de transporte más modernos, ecológicos, cómodos, eficientes y silenciosos del mundo. Ahora sí, subámonos porque arrancamos. Bogotá tiene metro. Muchas gracias. Son las 12 y 37 minutos de la tarde. Terminaron los discursos no solamente del alcalde Enrique Peñalosa, del gerente de la empresa Metro Andrés Escobar, sino también del presidente de la República Iván Duque. Algunas de las cosas más importantes que dijeron los mandatarios y el gerente de la empresa Metro. Andrés Escobar hizo un recuento de este proceso que inició en el año 2016 con la creación justamente de esta empresa hasta este punto en el que ya se conoció el consorcio que va a construir la primera línea del Metro de Bogotá y que la va a operar por 20 años. También señaló que se presentaron 561 mil documentos, fueron descargados mejor por parte de los proponentes durante estos 15 meses que duró la última etapa. También en los próximos 45 días se procederá a firmar este contrato para que las obras inicien en el segundo trimestre del año 2020. Por su parte, también envió un video y se proyectó un video del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, en el que ratificó su respaldo a esta primera línea del Metro de Bogotá. El alcalde Enrique Peñalosa agradeció a todo su gabinete, a todo el equipo que hizo posible que se llegara hasta este punto. Desde el gerente de la empresa Metro, pasando por el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, la directora del IDU, Janet Mantilla, también la secretaria de Hacienda y todos aquellos que hicieron parte de este trabajo. Esta es la noticia, sin lugar a dudas, más importante para Bogotá en sus 41 o 481 años de historia. Se adjudica la primera línea del Metro de Bogotá, que se viene esperando desde hace décadas y por fin es una realidad. El alcalde
alcalde Enrique Peñalosa también invitó a todos los bogotanos a celebrar, a estar contentos con esta gran noticia, porque se espera que en 5 años ya empiece a operar este sistema de transporte masivo de la ciudad. Vamos a continuar en estudio con más información y con más noticias de lo que está ocurriendo acá con la noticia de la adjudicación del contrato del Metro de Bogotá. A esta hora, el presidente Iván Duque y el alcalde Enrique Peñalosa anuncian la empresa que construirá la primera